Mi nombre es Essex, Winston Essex. Bienvenidos a la mansión Mansfield. Saben, incluso en los mejores establecimientos hay noches de insomnio. Anoche, por ejemplo, creí escuchar los ladridos de unos perros. Desde luego, eso es imposible. No hay perros en la mansión Mansfield. Pero debo decir que estoy muy confundido al respecto. Después de todo, soy el mejor amigo de Londres. Es curioso, jamás se ha dicho que sea el mejor amigo de la mujer. Pretensión masculina, tal vez. O quizá haya un sentido de rivalidad por el afecto del amo. Una rivalidad que no tiene límites, ni en este mundo, ni en ultratumba. Hoy les presento los extraños seres de la cañada. Protagonistas: Angie Dickinson, John Ireland y Madeline Rue. Supongo que no puede decirse que un funeral es bueno, pero todo se efectuó sin contratiempos. Recuerdo bien cuando papá murió. Creí que iban a tardar una eternidad en sepultarlo. Parecen gente buena. ¿Por qué dejan que Adam se conduzca así? Debiste enviar a Adam a otra parte. Siéntate. Sentado. Me aterrorizan. Son animales llenos de amor, compasión y lealtad, pero en alguna forma me afectan mucho. Mi espalda se eriza en cuanto uno se me acerca. Seguramente lo has notado. Bueno, no es así como te afecta a Charlie. Charlie es diferente. Sí. Charlie. Charlie, ¿cómo estás? Creo que a ambas nos vendría bien tomar un poco de whisky. Ah, Charlie, fue un terrible día. Un terrible día. Me quedaré contigo al menos esta noche, ¿quieres? Gracias. ¿Hueles a tabaco? Sí. ¿Te molesta acaso? No. No me molesta. ¿Su corazón nunca le había dado problemas a Frank? Nunca tuvo problemas de ese tipo. Bien. Me debo ir. Tengo unas compras que hacer. Volveré como a las 8:30. ¿Te parece? No es necesario. Descuida, quiero hacerlo. Soy tu hermana. No quiero que estés sola hoy. Gracias.
No lo sé. Carol, estuviste llorando. ¿Eso parece? ¿El perro o el funeral? ¿O ambas cosas? No, no estuve llorando. Te ves maltrecha. Pero no está mal que lo hayas hecho. No se deben guardar interiormente las emociones. Tiene uno que darles un escape. ¿No has comido nada? No tenía hambre. Prepararé unos huevos. Está bien. Vamos, Charlie, vuelve a la casa. Vamos. No tienes por qué preocuparte. Volveré en la tarde. Estaré llamándote durante el día. Iré a almorzar contigo. Gracias, Georgia. Te veré a las 12. Muy bien.
tengo pasas. Después se sentó a observarme y por un instante el sol le dio en los ojos y creo que eso me aterrorizó. Carol, vende la casa. ¿Quieres pasar? No, vende la casa. No puedo, Georgia. ¿Por qué? Te lo he dicho, es demasiado pronto. Bueno, al menos deshazte de sus cosas. Las puedes regalar, sus pipas, sus artículos personales. No es una falta de respeto. Y es el primer paso hacia una nueva vida. Lo más importante es tu vida. Quisiera saber cómo llegó aquí. ¿El perro? Adam. Jamás lo había visto por aquí. Carol, ese no es Adam. Tengo la extraña sensación de que ese perro me culpa por la muerte de Frank. Es una locura, ¿o no? Pero lo regalamos y Frank falleció. Será mejor que me vaya. ¿Quieres que vaya esta noche? No, estaré bien. ¿Estás segura? Sí. Vayas.
día, señora Mondi. Señora Finney. No le hará daño, no se preocupe. ¡Adam! ¡Cálmate ya, Adam! Puede acercarse. Quiero hablar con ustedes. Con usted y su esposo. Respecto a Adam. Bueno, lamento que tuvieran que regalar al perro, pero estamos contentos con Adam. Si su esposo está en casa, podríamos hablar. ¿Arthur? La señora Finney está aquí. Gracias. Arthur, la señora Finney quiere hablar con nosotros. Bueno, saben que somos vecinos y que siempre hemos sido amigables. Así que, como amiga, se lo pido. Quisiera que ustedes, de ser posible, tuvieran atado a Adam en las noches, por favor. ¿Arthur? Lo lamento. ¿Su esposo fumaba pipa o no? No he cuidado. Respecto al perro... Su esposo habló conmigo cuando nos regaló el perro. Dijo que usted pensaba que Adam era demasiado grande para ser compañero de Charlie. Bueno, había un conflicto de personalidades. También existe eso. Entre los animales, creo. Y dijo también que usted lo abandonaría si no regalaba el perro. Seguramente si Frank dijo una cosa así es que estaba bromeando. Señora Finney, yo no hablo mucho con las personas. Así no confundo mi mente. Pero cuando hablo con alguien no me olvido de lo que dijo. ¡Adam! Señor Mondi, ¿va a mantenerlo atado en las noches? No privaré de su libertad a un perro. ¿No sería mejor que dejarlo suelto aterrorizando a las personas? Nadie ha protestado. Solo usted. Ah, se está negando. Le repito que sería una venganza quebrantar el espíritu de ese hermoso animal. Señor Mondi, ese perro siente que yo soy culpable de la muerte de mi esposo. Eso parece una ridiculez. Sí, así es. Lamento haberlo molestado. Y en la época moderna siempre es lo mismo. Siempre habrá quienes salgan derrotados. Bien, buenas noches. Buenas noches, Ralph. Thank you.
administraron veneno. ¡Qué espantoso! No debió usted hacerlo. Me sorprendió. Lo lamento, señora Finney. Ignoraba que hubiera otra persona en el edificio, trabajando tarde otra vez. Así es. Es el precio que debo pagar porque aprueben uno de mis proyectos. Y deseaban la presentación el día de ayer. Entiendo. ¿Café? No, gracias. Dentro de un momento voy a comer. No trabajé demasiado. Usted tampoco. ¿Hola? ¿Carol? Georgia, ¿cómo va todo? Bueno, algo importante pasó. ¿Pero estás bien? Es el perro. ¿Charlie? Es Adam, Georgia. Está muerto. Ya se lo llevaron. Creen que alguna persona lo envenenó. Eso es terrible. Lo lamento, Carol. ¿Cómo pudo una persona hacer tal cosa, envenenar a un perro? ¿Hay algo que pueda hacer yo? No. ¿Estás bien?
Estoy bien. Bien, nos veremos pronto. Buenas noches. Sí, Georgia. Por favor, Frank, asustas a Charlie. Señora Finney, ¿está usted bien? No oyó unos ladridos hace un momento. No, solo la vi a usted parada aquí. ¿No escuchó nada? No. Ah. Gracias. Es la hora de mi comida. ¿No la quiere compartir? No, gracias. Muy bien. Charlie.
¡Charlie! ¡Charlie!
Ese hermoso animal, debimos haberlo conservado. Él siempre me culpó. Y luego, cuando Frank falleció, ya no hubo nada que le impidiera atacarme. ¿Mataste a Adam? Un momento. ¿Exactamente en qué lugar ocurrió? En el bosque. Lo encontré y le disparé. Carol, dijiste que lo habían envenenado. Mondi estaba poniéndome una especie de trampa. Carol, no le diste muerte. Se les entrena a dejarse cargar y al estar completamente inmóviles. Ya estaba muerto. Tú no sabes eso. Sí, lo sé. ¿Cómo podría saberlo? La otra noche paré mi auto cerca de la casa y puse el veneno ahí, como siempre. Incluso oí la televisión encendida. ¿Como siempre has dicho? Los perros me dan miedo. Adam me aterrorizaba y a ti también. Lo hice por ti, Carol. Ayer en la noche yo lo vi y le di muerte. A tiros. ¿Querías brindar? Sé que estás molesta. Hablaremos y todo va a estar bien. Thank you.
venido pensando, ¿qué sentías realmente por Frank? Me simpatizaba mucho. Entonces, ¿por qué sugeriste que le pidiera que regalara el perro? Tú fuiste quien lo sugirió. Por tu bien, Carol. Adam te aterrorizaba, ¿lo olvidas? Todo cambió después de eso. ¿Tú querías eso? Carol, estás imaginando cosas. No te quiero aquí esta noche. No quiero verte ni hablar contigo. No ahora. No discutiré contigo. Estoy buscando tu bien y me apartas. Está preparada tu cena. Cuídate, te llamaré después. Está bien. Thank you.
A veces quisiera cambiar las reglas de la mansión Mansfield un poco. Un amigo mío me preguntó si podía traer a su perro su próxima visita. Se lo prohibí. Después de todo, no sería muy justo para el resto de los huéspedes correr el riesgo de interrumpir la paz y la tranquilidad de su estancia. Supongo que me siento culpable, pero es un pequeño precio por la comodidad y el bienestar de nuestra clientela, ¿no creen ustedes? Y eso es todo. Muchas gracias. Espero les haya gustado nuestra hora macabra.